सुरोती अम्मा मेरी जान कैसे मुन्ना मेरा रात खाए शहर में हम बेसहारे गांव मेरा घर पुकारे कल क्या होगा सोचता दिल थम सजाता रे ये बीमारी जान लेती काम छोटे घर बुजाड़े ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे गांव माटी दूर तो है छोड़ आए घर में भूखे भात लाने दूर आए चाहे कितना भी हमको सताए साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए भूख चाहे कितना भी हमको सताए साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए देश तो है मान मेरा दिल बोले हाथ जोड़े मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे
देश तू है मान मेरा, दिल ने बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। ओ क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ओ कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। Esta canción, en empatía con toda la mano de obra migrante, hay más de 140 millones de trabajadores migrantes en el país. Hoy es el Día Internacional del Trabajo. Las manos y el sudor que alimentan la industria mundial. Personas anónimas, pero son sus manos las que mueven las ruedas de la industria moderna. Es su sudor el que lubrica las ruedas. Ahora mismo, con la pandemia, en todo el mundo, es este segmento el que se verá muy afectado. Bueno, en muchos países, este segmento es un segmento organizado. Así que allí tendrán formas de negociar, tendrán los medios para atravesar este obstáculo. Bueno, en la Gran Depresión de los años 30, cerca del 24% de la gente se quedó sin empleo. Eso se consideró lo peor que podría haber ocurrido en el mundo, en términos de pobreza, hambre, inanición. Pero las estimaciones actuales, post-pandemia, Las tasas de desempleo podrían ser mucho más altas. Bueno, hoy en día el mundo está un poco mejor organizado de lo que estaba a principios del siglo XX. Así que tal vez podamos salir de este apuro un poco mejor, pero es este segmento que llamamos obreros el que será golpeado muy fuerte. Es impactante ver que normalmente pensamos en las aldeas. No es que no sepamos, pero aún así, no se hunde en ti. Generalmente en las aldeas todo el mundo tiene un terreno y siempre hay algo que hacer. Pero solo ahora, cuando salimos a servir a esta gente, vemos cuánta gente hay que no pertenece a este lugar, que vienen de otros lugares para hacer trabajo por temporadas y están todos atrapados aquí, no pueden volver a casa. No tienen dinero, no tienen comida. Y lo peor es, en sus familias, en su mayoría son hombres, sus esposas, hijos, madres y otros están en sus aldeas donde sea muy lejos. Les preocupa qué les estará pasando. Muchos de ellos han perdido el contacto porque no pueden pagar sus facturas de teléfono y no pueden hablar con ellos.
Bueno, ahora el número de comidas que servimos ha subido a más de 11.000, pero parece que va a subir mucho más. Se está empezando a relajar un poco el confinamiento. La ciudad de Coimbatore ha pasado del rojo al naranja. Así que dicen, para el 10 o 12 de este mes, si no hay nuevos casos, si no hay un aumento, entonces se trasladará a la zona verde, lo que significa la gente puede salir y trabajar libremente en cualquier lugar. Pero aún así no resolverá su problema porque, bueno, los negocios pueden abrir, pero no funcionarán al máximo inmediatamente. Llevará algún tiempo. No sabemos un mes, dos, tres meses, seis meses. ¿Cuánto tiempo tardarán en absorber toda la mano de obra totalmente? Es una gran interrogante. Pero no menos de 45 a 60 días. Llevará ese tiempo. Así que aquellos que reciben un salario diario, que no están en el sector organizado como la construcción, el trabajo agrícola y una variedad de otras cosas, no tendrán ningún medio de vida. Así que esto va a ser un problema masivo en este país con seguridad. Definitivamente es un problema en todo el mundo a diferentes niveles en diferentes naciones. Así que hoy es el día del trabajo. Si queremos servir a un gran número de personas que están en esta condición, en el siglo XXI, con el nivel de transporte, información y conectividad que hay en el mundo. Bueno, una pandemia está ahí, está matando gente. Creo que ha cruzado el cuarto de millón. Pero, con tanta organización, capacidad de transporte, habilidad para informar y activar cosas en todo el mundo, una cosa que no debería suceder es que la gente no debería morir de hambre. De los muchos males que los seres humanos pueden tener, la inanición es la peor de todas. Porque es muy debilitante. Y te quita la humanidad de muchas maneras. En el camino espiritual, la inanición es una herramienta. Donde pasar hambre, cuando el fuego en tu estómago se está comiendo todo lo que hay en ti, aún así mantener tu sadhana, mantener tu enfoque, mantener la dignidad de ser humano, es mucho trabajo. Conozco el dolor de la inanición por experiencia, así que deseo estas personas sencillas que dejaron sus hogares no en busca de alguna aventura, no en busca de algunas metas espirituales, sino solo en busca de un medio de vida, por simple necesidad. Debemos asegurarnos
de que no entren en estado de inanición. De lo contrario, ¿para qué sirven los días del trabajo? Esta pregunta es de Piyush. Namaskaram, Sadhguru. ¿Por qué se considera el moksha el objetivo más alto de la cultura yógica cuando hay tantos problemas en nuestras sociedades? Se necesita hacer tanto trabajo donde una vida no es suficiente. No es que haya problemas en la sociedad. La sociedad misma es un problema. Esencialmente, la sociedad significa la unidad más pequeña de la sociedad es la familia. Luego otros bloques de soporte. Probablemente hoy en día, la unidad más grande de la sociedad es una nación. Bueno, estamos hablando de una aldea global, pero eso es solo en el ciberespacio, en el espacio de los sueños. Verás cuando ocurre una pandemia, cuando hay alguna escasez. El primer nivel de separación que ocurre en el mundo es la nación, nación contra nación. Si va más allá, tal vez estado contra estado. Si va más allá, comunidad contra comunidad. Va más allá, familia contra familia. Este es el orden. Solo cuando hay una crisis, sabes cuál es el orden y la estructura de la sociedad. Así que la unidad más básica de la estructura social es la familia. Bueno, ¿está mal que la gente se una? No estoy diciendo eso. Todos los animales tienen sus propias sociedades. Los elefantes tienen su propia sociedad. Los pavos reales tienen sus propias, al menos familias. Los ves todos los días. Como esto, toda criatura tiene. Así que por ese hábito, también hemos formado sociedades. Y por supuesto, la gente ha estado proponiendo filosofías. El hombre es un ser social. El hombre es un ser social cuando está indefenso. Apenas se empodera, quiere estar solo. Cuando necesita algo, necesita a la gente. Cuando no necesita nada. Así que el hombre está en algún punto intermedio. El ser humano está en un lugar intermedio entre las necesidades y el anhelo de ir más allá de las necesidades. Incluso aquellas personas que están profundamente enredadas con sus compulsiones, sus adicciones, incluso ellos, si lo miras muy de cerca, alguien se embriaga a partir de mañana, creo el licor estará disponible. Simplemente un anuncio. Si no estás permanentemente borracho como yo, para ti lo digo, porque los gobiernos de los estados necesitan ingresos. El licor es una forma importante de ingresos para ellos. Entonces, no solo los bebedores tienen sed de ello, o tal vez han roto el hábito, quién sabe, en 38 días de confinamiento. Un miembro electo de la asamblea local de Rayastán dijo, si lavarse las manos con el desinfectante con alcohol va a matar el coronavirus, beberlo definitivamente lo matará en la garganta. Lo único es, se necesita alcohol al 70%. Si bebes alcohol al 70%, bueno, te veremos en algún lugar como un espíritu.
Entonces, este anhelo dentro del ser humano, alguien se está emborrachando no para dar ingresos al Estado. Seamos muy claros sobre esto. Alguien se emborracha solo porque quiere liberarse de algo que le molesta. Tal vez es su propia estructura mental la que le molesta, tal vez es su esposa que lo sermonea, o sus problemas financieros le molestan. Libre. En el idioma telugu hay un dicho: cualquiera que sea la dolencia que tengas, el alcohol es siempre una medicina porque lo cura todo, por un tiempo. No importa, tienes cáncer, solo emborráchate. Durante unas 6 horas no tienes cáncer. Tienes el virus. Emborráchate. Durante 6, 8 horas no tienes virus. Y puede que incluso se emborrache y se vaya. No lo sabemos, ese tipo lo afirma. Así que la gente está bebiendo, drogándose. Tomo como ejemplo las cosas más compulsivas para liberarse. La gente trabaja día tras día porque piensan que quieren liberarse de sus problemas financieros. Así que el anhelo de ser libre en algún nivel, cualquiera que sea el nivel de experiencia del individuo, es lo que impulsa la actividad humana de muchas maneras. Queremos estar incluso libres del impacto gravitacional del propio planeta. Así que queremos ir al espacio. Es el anhelo de ser libres. Así que cuando tienes tanto anhelo de ser libre, no es hora de cómo ser libre en realidad. ¿Qué es lo que te ata? Porque si quieres ser libre, no debes pensar en la libertad. Debes mirar cuidadosamente las cuerdas que te atan. Si miras las cuerdas que en realidad te atan, entonces naturalmente empezarás a hablar de mukti. Así que miraremos de cerca qué es lo que ata a un ser humano. Lo esencial que ata a un ser humano es solo esto. Si tú, hoy se ha puesto de moda así, la gente dice, sabes, no soy una persona madrugadora, soy una persona nocturna. Lo que quieren decir es, no pueden levantarse temprano por la mañana, su cuerpo está letárgico. Así que se levantan a las 9 de la mañana. Obviamente se acuestan tarde. Alguien más dice, soy una persona madrugadora, no soy una persona nocturna, si le pides que se quede hasta tarde en la noche. Porque donde sea que los haga sentar, porque tiene ese problema. Se acuesta temprano y obviamente se levanta temprano en la mañana. Así que estoy diciendo, con casi cualquier cosa, la gente se está identificando y creen que esa es su naturaleza. Alguien está todo el tiempo enfadado o enloqueciendo con la gente, lo sientas y le preguntas, ¿qué? ¿Esta es mi naturaleza? ¿Qué hacer? Este es el único problema que tienes. Has confundido tu personalidad con tu naturaleza. Eso es todo. Ese es todo el problema con tu vida. Has confundido la personalidad autocreada, inconscientemente autocreada, con tu naturaleza original. ¿Crees que esta es tu naturaleza? Soy una persona colérica, soy una persona miserable, soy una persona alegre. Esta no es tu naturaleza. Buena o mala, no es tu naturaleza. Es tu personalidad. Tu personalidad es un collage de muchas cosas. Puedes haber escogido buenos colores o cosas feas, no lo sabemos. Si has escogido buenos colores, la gente dirá, oh, es una buena persona. Está bien que los demás lo digan porque los demás solo pueden ver mi personalidad, no pueden ver mi naturaleza. Pero si no veo mi propia naturaleza,
Si no experimento mi propia naturaleza, lo que significa es, me puse una máscara y olvidé, no la máscara del virus, máscara completa. Me puse una máscara. Oh, este es un mal ejemplo. Hoy, porque todo el mundo lleva máscaras y habla con todo el mundo. Ahora ni siquiera sabes quién es el ladrón de bancos. Los banqueros y los ladrones de bancos se verán igual. Es un momento muy complicado. Entonces te pusiste una máscara. Y con la máscara vas y te paras frente al espejo. Oh, así es como me veo. Esta es mi naturaleza. Esto es una total estupidez. Pero esto es lo que casi todo el mundo está haciendo. Están confundiendo su personalidad con su naturaleza original. Entonces, Mukti significa justamente esto, que lo que has creado lo mantuviste a una pequeña distancia. Esto es Mukti. ¿Mukti quiere decir que iré al cielo? El cielo es una maldita trampa. Sí, si vas y quedas atrapado en un cielo, entonces ni siquiera puedes salir. ¿No es una trampa? Al menos si vas al infierno, te quemarás. Si te quemas, se acabará. En el cielo, es una maldita trampa, es una trampa de miel. Sí lo es. Entonces, cuando decimos Mukti, no estamos hablando del cielo, no estamos hablando de ir a algún lado, solo estamos hablando lo que hemos creado y con lo que nos hemos atascado, enredado. Queremos separarnos. Queremos estar aquí, sentarnos aquí y palpitar como la vida. No pensar como una persona, no sentir como una persona, no hacer esto, esto. No es que no puedas hacer eso, pero tú sabes. La ropa, así como eso, tú lo sabes. Tú usas la ropa. Esto no eres tú. Justo así. Es por esto que creamos varios métodos. Un método importante en esto es, Mukti significa. En gran parte del mundo la gente hablará de devoción. Mukti significa Bhakti. Bhakti es el camino a Mukti normalmente. Hay otros caminos, pero este es el camino más rápido porque la emoción es todavía la mayor parte de un ser humano. Bhakti significa la desnudez de ti mismo. Eso significa, te has quitado todo. Te has quitado todo, no solo la ropa, incluido el cuerpo, y las estructuras que has construido, sobre todo tu personalidad. Solo por tu personalidad, la forma de tu cuerpo, el estilo de tu cabello, la complexión de tu piel, y todo se ha vuelto importante solo por tu personalidad. Si tu personalidad se mantiene lejos, si está tan suelto como esto, estás en Mukti. Entonces, si hay problemas en la sociedad, dime, aquellos que están libres de sus propios disparates, disparates autocreados, ¿servirán mejor? ¿O aquellos que están enredados en sus propios asuntos, servirán mejor? Es para que tú lo decidas. Si no hay Mukti, diferentes personas están en diferentes niveles de algún tipo de libertad. Algunas personas tienen libertad, otras son gravemente compulsivas. Pero si no tienes ninguna compulsión, bueno, serás el ser humano más útil del planeta. Serás el ser humano más efectivo del planeta. Y se necesita Mukti en cualquier nivel que estés. No importa dónde estés. No deberías pensar en Mukti, liberación, flotar en el cielo. Flotar en el cielo no es Mukti. Sabes, cuando yo era muy joven, de muchacho, estaba tan fascinado con cualquier cosa que volara. Así que voy y me acuesto en la terraza de mi casa durante horas. Deberías ver si ves algunas de mis fotos de muchacho. Estoy como quemado. Mi piel siempre está quemada porque
Durante meses, simplemente voy y me acuesto en la terraza, todos los días por horas, solo mirando estas cometas y águilas volando allá arriba. Me tomó muchos años de ver esto, y me di cuenta de repente, ellos están allá arriba, pero están siempre mirando hacia abajo. Yo estoy aquí en el suelo, estoy mirando hacia arriba. Y miro al ave, un águila. Ella no está feliz. A veces lo está. Pero la mayoría de las veces está preocupada. ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está la serpiente? En realidad, iba para su oficina a ganarse la comida del día. Nosotros pensamos un ave en el cielo y, uff, libertad, ¿sabes? Esta idea de la libertad como un ave en el cielo me hizo construir mi propia ala delta y romperme las dos piernas de un tiro. Es entonces me di cuenta, estas malditas cosas están volando allá y están siempre mirando hacia abajo. Porque lo que es realmente valioso está aquí abajo. Estamos sentados aquí y mirando hacia arriba. Yo al menos estaba mirando las aves. Muchos de ustedes están mirando no la estratosfera, al paraíso, el cielo, allá arriba. Pero para cuando haces esto, el planeta se ha movido. De todos modos, estamos a 11 grados de latitud, estamos... De ahora en adelante, cada vez que apuntes, que quieras apuntar al cielo, ¿esto es cero? Aquí es donde está. Así que tu personalidad significa, es la estructura que construiste, una máscara que creaste, y ahora no puedes quitarte. ¿Qué vida tan terrible es esa? Si no puedes mantenerla abajo, ¿cuál es el punto? Lo que te pongas debes poder quitártelo cuando quieras. De lo contrario, estás enredado en ese enredo. Te vuelves discapacitado de muchas maneras. Si no puedes quitarte la máscara, no deberías en este momento, eso es una ley, eso es un asunto diferente. Pero si no puedes quitártela, no puedes ver nada como realmente es. Esto sucedió. Shankaran Pillai estaba trabajando en Himachal Pradesh. Y su esposa de Chennai llamó y preguntó, ¿cómo está el clima allí? Él dijo, no puedo ver nada, está todo nublado. Es así. Cuando está nublado, cuando estás empañado con tu propia personalidad, no puedes ver nada como realmente es. Entonces, mukti significa solo esto, que despejaste tu niebla. Ahora puedes ver todo tal y como es. Ahora esta vida es libre. Ahora puedes decidir qué hacer con ella. Ahora mismo no puedes decidir qué hacer con ella, porque esta vieja información, el software viejo, determina dónde diablos vas, lo que sea que intentes hacer. Haces esto. Si te sientas en este lado, este Bhiksha Hall o Akshaya, la cocina, de allá vendrán los olores. Te irás así. Y hay un problema en el centro de Isha Yoga, te hemos dicho, la meditación ocurre mejor cuando tienes algo de hambre. Entonces pensaste, no, me alejaré, y te moviste aquí, aquí el pepper vine. No, no quiero todo esto, iré a sentarme allí, allí el Mundran Pillai.
Todos estos son diferentes restaurantes que tenemos aquí. Así que donde sea que te sientes, con un poco de hambre, estás decidido, lo sé. Pero hay compulsiones. Mientras haya compulsiones, la compulsión significa solo esto. Estamos retrasando el mismo camino una y otra vez. Retrasar el mismo camino significa, obviamente, vamos en círculos. Ir en círculos significa no estamos llegando a ninguna parte. O no me importa todo esto, hay problemas en el mundo. No comprendes, los problemas se deben solo a ti. Porque hay tantos seres humanos como tú que están atrapados en su propia basura. Por eso los problemas. De lo contrario, ¿cuál problema? Si las personas, si los seres humanos no fueran compulsivos, ¿qué problema, pregunto, en la sociedad? Realmente no hay ningún problema. No, pero tenemos que alimentar a la población. Ah, la población estará muy bien controlada si no fuéramos compulsivos. Todo sería de la manera que queremos. Podríamos decidir qué debería suceder y qué no debería suceder. Pero en este momento todo, la estructura misma de la sociedad, se debe a las compulsiones humanas. Pero creemos, esa es nuestra naturaleza. Esta no es tu naturaleza. Estás confundiendo tu personalidad o persona con tu naturaleza original. Entonces todo el proceso espiritual es solo sobre esto, separar lo que has inventado y lo que está realmente allí como vida. Eso es todo. Esto es mukti. Y debería suceder ahora, no cuando te vas para otra parte. Lo siento aquí. Por favor. La siguiente pregunta es de... ¿Es esta información para todo el país? Confinamiento total. ¿Confinamiento total? Dice confinamiento total extendido por 2 semanas más a partir del 4 de mayo. Entonces, el confinamiento nacional extendido hasta el 17 de mayo, pero con algunas relajaciones para ciertos tipos de negocios, cierto tipo de industria, otras cosas, pero hasta el 17, lo que puede parecer cruel, pero es muy aconsejable hacer esto. Y hablando de estas pandemias, nuestra experiencia más reciente de una pandemia es la que se le atribuye a los españoles, la gripe española, pero la gripe española no comenzó en España. Se vio originalmente en Estados Unidos. No sabemos exactamente dónde comenzó, ya que incluso ahora con esto hay un debate sobre dónde comenzó realmente. Hoy en día la información, todo es mucho mejor, así que tal vez podamos precisar. Esos días nadie sabe dónde había empezado. Pero los primeros casos se notaron en Estados Unidos, luego en España, porque había libre circulación de personas. Más o menos estalló en España. Y se llevó las vidas de 50 millones de personas. Aquellos días, cuando la población era de solo unos 1.6 o 1.7 mil millones de personas, se llevó a 50 millones de personas en todo el mundo. En la India murieron 18 millones de personas. De estos 18 millones de personas, un gran segmento, no sabemos exactamente cuál es el número, fácilmente al menos 3 o 4 millones de personas, murieron de hambre porque las fuerzas británicas se llevaron toda la comida a su propio país y a Europa, donde se necesitaba comida para ellos, así que se llevaron toda la comida a la fuerza. Se estima entre 3 a 6 millones de personas habrían muerto solo de hambre. Pero no se puede separar a las personas que mueren a causa del virus y las personas que mueren a causa del hambre, ya que todo está mezclado. Nadie puede en realidad decir exactamente. Probablemente por el hambre te vuelvas más susceptible al virus,
No sabemos de cuántas maneras, pero de todos modos murieron 18 millones de personas en este país. Y la mala noticia es, ese virus también, la gripe española, también comenzó en algún momento de febrero o marzo, cobró impulso y como que se calmó, y luego la segunda ola llegó a fines de agosto, septiembre, octubre. Es la segunda ola la que cobró el número máximo de vidas. Así que este no es un momento para, ¿sabes? Muchas personas están pensando, esto terminará mañana, así que a partir del 4 en adelante van a celebrar y saltar por las calles. Eso sería lo peor que se podría hacer. Justo ahora la gente protesta, particularmente en Estados Unidos, con un número de muertos que llega a más de 60.000 personas. Gente armada, ya sabes, gente totalmente armada, salen a las calles y protestan. A un salón particular, en Texas, cortes de cabello, una peluquería, ha contratado dos vigilantes con armamento pesado, de pie allí y vigilando. Mantendré mi negocio abierto, es mi derecho mantenerlo abierto, con hombres armados. Estas cosas nos costarán mucho. Incluso si el 1% de la población se comportara así, esto va a ser grave. Afortunadamente, la tasa de mortalidad de este virus no está tan alta como la de la gripe española. Pero la otra cara de esto es, las personas pueden portar esto sin ningún síntoma. Los portadores son asintomáticos, son muy grandes en esto. Ese es el mayor peligro. Toda una población puede llevarlo y nadie lo sabe, y los que mueren siguen muriendo. Con la gripe española, los síntomas eran rápidos, la muerte también era rápida. No perdonó a ningún grupo de edad, pero este virus podría aniquilar la población mayor y perjudicar a la población más joven. Los jóvenes no están totalmente libres de eso. Los jóvenes pueden no morir, pero pueden tener inflamación alrededor de su corazón y ser incapaces de vivir una vida plena de muchas maneras diferentes. Cada día se descubren más y más cosas, todavía no tenemos una imagen completa. Pero, tan cruel como es otras dos semanas, cuando hay verano va a ser calor, somos muy afortunados de que haya lluvias aquí cada dos, tres días, pero de lo contrario en las ciudades el verano se está poniendo caluroso y las personas viven en pequeños apartamentos. Puedo entender su nivel de frustración y estaban pensando que saldrían después de la medianoche de mañana, pero se ha extendido. Es una decisión muy difícil de tomar para el gobierno. Todos debemos apreciar los desafíos que están ahí, los desafíos económicos que están ahí frente a la nación. Pero aún así, tomar esta decisión en el mayor interés de la gente es una decisión muy audaz políticamente, muy perjudicial para cualquiera que tome tales decisiones, pero esto es lo correcto. Debemos continuar con este confinamiento, relajando las industrias y la actividad económica paso a paso. Pero dos semanas más en todo el país, creíamos que sucedería según los estados, según las decisiones de los estados individuales. Pero ahora, después de una enorme consulta con todos los expertos, han llegado a esto, debemos respetar esto y cumplir con esto. Todos en todo el país deben cumplir con esto, porque estos no son tiempos ordinarios. Y es muy importante que en India evitemos la segunda ola. Es posible que tengamos que suprimir los viajes internacionales por un tiempo considerable, lo que le costará mucho a la nación. Pero es mejor que perder un porcentaje de la población. Podemos reconstruir lo que se ha ido, pero si estamos muertos, no vamos a hacer algo así. Entonces, la gente dice, ¿qué va a hacer cuando 60.000 personas mueren en Estados Unidos? La gente cuestiona y habla sobre su libertad. Esto es algo que siempre he notado. En el momento en que pronuncias la palabra libertad, tiendes a volverte irresponsable. Por esto, nosotros hablamos de responsabilidad. La responsabilidad es la herramienta para alcanzar la libertad.
Donde no hay responsabilidad, no habrá libertad. Si hablamos de libertad, haremos cosas presuntuosas que están contra nosotros mismos. Entonces, este es el momento para que cada ciudadano ya, sabes, sea verdaderamente responsable para expresar nuestra responsabilidad. Solo no haciendo nada, está sirviendo al mundo. ¿No es fantástico? Y también, esto también significa que traerá un enorme costo financiero para nosotros en Isha, porque esto significa esto, el servicio de proporcionar alimentos a miles de personas continuará y tal vez esos números se incrementarán. En este momento me gustaría agradecer y felicitar a la persona que se llevó la pintura, que fueron solo unas 40, 42 horas de trabajo para mí y por más de $500,000, que no es por las habilidades artísticas, es la compasión en el corazón de esa persona la que ha contribuido este dinero. Y ahora mismo, mucho tiempo para pintar 2 semanas más de confinamiento. Así que, retén tus compulsiones por 2 semanas más. Mukti puede ocurrir.